soy el profe de skate y estamos acá en el skatepark de Villaluro porque le vamos a mostrar todas las partes del skatepark. ¿Me acompañan? El skatepark está ubicado en Avenida Rivadavia 9350, entre Cervantes y Calderón de la Barca. Es un skatepark bastante grande que está recién construido. Cuenta con un pequeño bowl de plano, ideal para skaters principiantes. Un sector para street que cuenta con diferentes módulos. Una escalera de 4 escalones. Un San Francisco con diferentes inclinaciones. Dos cajones y una baranda. Y está todo rodeado de quarter y planos y distribuidos para acceder a ellos con la velocidad necesaria. También cuenta con unos planos y un euro muy utilizado para saltar y seguir andando por arriba. Después cuenta con un bowl con una parte más alta y curva y una puerta para acceder al otro bowl, el cual posee una transición a la otra parte del skatepark y a través de esta una rampa tubo llamada kamikaze. Otro mini bowl para pruebas de mini bowl con transferencia al bowl anterior, a través de este un spine. Y a través del kamikaze llegas al bowl grande con diferentes desniveles, diferentes quarters, una teta en medio y un huevo de Dios. También tiene la parte de street en planos distribuidos de manera cómoda para acceder a cada uno de ellos tomando la velocidad necesaria. Posee varias zonas para caminar, sentarse a beber o comer algo. Junto a ellos unos canteros con plantas adaptadas a la situación de asolamiento y riego en el sector del paisaje gastronómico en el Paseo de las Artes. Esta fue la presentación del skatepark de Villaluro y nos vemos en el próximo.